tarda, bona nit! Benvinguts i benvingudes al podcast del Lleida Esportiu, on podeu escoltar l'actualitat del Lleida mentre aneu en cotxe, passegeu el gos o teniu un somni. Aparteu les criatures, cordeu-vos els cinturons, que comença... Bona nit, Albert. Bona nit, Pol. Com estàs? Content, no? Bueno, una mica més descansat, no? És una setmana tranquil·la, per fi. Tu què tal? Bueno, pues, content. Content. Bueno, sí, s'ha d'estar content. Ha sigut un any... Jo tinc ganes de començar el nou any, ja, a poc, però saps? Perquè ha sigut un any... Jo, saps que davant d'un trauma que diuen que hi ha gent que ho treu al moment, hi ha gent més tard... Jo crec que la duresa de la temporada passada l'he tret aquest any i m'ha costat molt il·lusionar-me, saps? Però bueno. Jo, Albert, avui ho pensava. Crec que m'estic donant compte cada dia més de la meva malaltia per aquest club, perquè després de lo malament que ho hem passat, ja tinc ganes, tio, de que comenci aquesta nova temporada, d'anar a veure els amistosos, de saber aquestes renovacions, mercat o tal... Així que... No sé, estem bojos, tio. Un tio que té les tres equipacions de Lleida de la temporada, doncs... Bueno, sí, està. Podem portar un psicòleg un dia i que tracti el vostre. Molaria això, molaria fer-ho. Estic al grup on parlem de Lleida i dono fe que necessiteu un psicòleg i ajuda d'un professional. Jo sóc incapaç d'entendre-us. Però bueno, potser estarà de psicòleg també, Pol, quan acabi l'estiu... serà el nostre convidat d'avui, perquè tots pensem en l'estiu i pensem en Sant Joan, nits llargues, festa, vacances... Jo crec que als directors esportius els hi ve una feinada, saps? Que ell té ganes de portar-se al setembre ja i començar a veure futbol. Efectivament, i avui, Albert, tenim el nostre nou ídol, el nostre Monchi, el nostre Mateu Alemany, tenim a Raúl Fuster, que, òbviament, tots estem convençuts aquí que farà una gran plantilla per... l'any que ve pujar a Primera Federació, que sí, Albert? Pues sí, presentem el Raúl perquè crec que els viewers i els seguidors de la Cova estan cansats d'escoltar-nos a nosaltres. No ho descarto, no ho descarto. Què tal, Raúl? Com estàs? Bona nit. Hola, bona nit. Jo, Raúl, t'he de felicitar, el primer de tot. Ja t'ho he dit abans, quan hem fet la prova de vídeo. Equipat de Lleida Esportiu, sí senyor, amb l'equipació oficial. Jo crec que portem 2 anys de banquetes i s'ha passat diversa gent per aquí i és el primer que ve vestit de gala, així que felicitats i a fer publicitat d'Inaco, ja que algo de pasta solte, agrair-li. Hay que lucir el escudo y ahora que nos hemos conseguido además salvar, por lo menos que lo tengamos presente. Però ha costat, ha costat Raúl salvar-se, hem tingut que patir fins a l'últim partit. Bueno, la verdad que el final ha sido muy, muy bueno, sí que es verdad que el inicio costó un poco más y de ahí que aún haciendo una segunda vuelta tan buena nos hayamos tenido que salvar en la última jornada, pero ¿de qué manera? La verdad que teníamos muchas opciones incluso perdiendo y, ostras, el equipo la verdad que hizo un gran partido allí en la ciudad deportiva y nos vinimos con tranquilidad para aquí. Oye, yo soy de las preguntas chorras, ¿vale, Raúl? Yo al meu rollo. Tu pregunta, Albert. Buscant informació de Raúl, una mica per preparar l'entrevista per internet, he trobat que vull que em donis el secret, Raúl. O sigui, surts a totes les fotos guapíssim. És a dir, jo no sé si és la nutrició... no sé, ara el Pol Lampu ens posarà fotos, però dic, no sé, la càmera de qui era. Eso será que me han mirado con buenos ojos al ver, ¿no? No sé, yo ya te digo, ahora si nos pose el Pol, mira, yo no miento. O sea, digo, no puede ser. Mira. Yo creo que igual es el escudo también, ¿eh? Ostras, no, he ido envejeciendo mejor, ¿eh? Sí, luego hay alguna en la presentación de este año que estás... Pol, anem a coses sèries. Et deixo seguir tu amb coses sèries. No sé, parlem una mica del teu retorn, Raúl, perquè normalment, bueno, ja estem veient com està el club, com està el Lleida, i tu ja has estat aquí 3 temporades. Què és el que et fa tornar al Lleida i com vols tornar amb aquest club? Bueno, pues la verdad, Pol, que siempre lo digo, al final Lleida como jugador fue el sitio donde más tiempo y partidos estuve, le tengo... mucho cariño porque vivimos temporadas muy buenas en las que nos faltó
muy poquito para haber vuelto el equipo al fútbol profesional. Y bueno, contactaron conmigo, yo tenía ganas de dar un paso más, que llevaba 3 años haciendo fútbol base allí en Elche, en el Costa City, en un club de Saúl Ñíguez y su hermano Aarón. Y pues la verdad que Lleida era una y la mejor opción que se me podía presentar para iniciar una carrera más en el fútbol profesional. Y la verdad que el club, pues con sus problemas, como todo el mundo sabe, creo que lo forma gente sana, que lo forma gente que tiene ganas de que el club crezca, y a partir de ahí pues veremos hasta dónde nos da para llegar. Es això que t'anava a dir, no? Perquè és la teva primera temporada, diguéssim, com a director esportiu, perquè abans estaves de coordinador, no?, al futbol base. No, estaba también allí de director deportivo, lo que pasa que es cierto que el ritmo es diferente. Es verdad que hay épocas de estrés o tienes que gestionar diferentes situaciones, incluso de más volumen de gente, pero con otras particularidades y no se centra tanto, como decíais en vuestra tertulia ahora del principio, vosotros dos, de ese trabajo que nos viene ahora a los directores deportivos, que es cuando, bueno, cuando se materializan más las cosas. Es verdad que el trabajo viene previo de hace unos meses, pero ahora es cuando se pone más el foco en nosotros. Porque, Raúl, a la teva presentació deia Vicente Javaloy és responsable de l'àrea deportiva. No sé si aquest estiu vindrà algú més que t'ajudarà a fer les teves funcions o de moment estarà sol com a responsable d'àrea esportiva / director deportivo. Sí, lo del área deportiva creo que se dijo un poquito más así, porque como también voy a estar echando una mano en el fútbol base, que sea un poquito más global, aunque mi labor principal sea un poco el primer equipo. Sí que es verdad que cuando pase más esta labor de confección de plantilla, lleguemos a septiembre, pues también ayudar al fútbol base a mejorarlo y hacerlo crecer. Perquè t'acompanyarà algú a la gestió de direcció esportiva? No sé si te portaràs amb algun excompany teu o algú que tinguis. No lo sé. De momento está André, un chico que ya estaba en el club viendo fútbol también, y de momento estoy yo con él. Y no sé si podrá venir alguien más. Al final nos apoyamos mucho en el vídeo, además del directo. Y bueno, hay estructura ya en el fútbol profesional segunda A, que hay 3-4 personas, 5, pues de momento creo que con nosotros dos vamos a apañar. Raúl, ya entrando un poco en preguntas que nos han dejado los seguidores, socios, abonados de Lleida Esportiu por Twitter, y siempre tengo la curiosidad de cuántas horas le echa Raúl al día trabajando. Y en este sentido, Jaume Queralt 3, un usuario de Twitter, nos decía: Raúl, un director deportivo trabaja todo el año, pero en esta época más, con las renovaciones y fichajes, ¿cuánto hace vacaciones un director deportivo? No, bueno, hoy además estaba en un curso esta tarde también con de la Liga, y lo decían, era un poco que a partir de septiembre, una vez se cierra el mercado, la plantilla está completa y empieza a andar, pues tienes unos días ahí de desconectar un poco, unos días, hablamos de 4 o 5 días, porque el fin de semana hay partido, y luego pues como decía Paul, esta enfermedad que tenemos, pues sea la categoría que sea, te pones a ver fútbol, y si te vas de vacaciones 5 días por ahí, pues seguro que hay a la ciudad donde vayas partidos y vas a verlos, así que poco. Y horas, porque, pues las horas Raúl, a ver las que... En Barcelona... solo ha habido curso, no había ninguna reunión con algún jugador, algún representante, solo ha sido curso. He sido curso y reunión con mis hijos. Que esas bueno, son importante, intensas. Importante esta, ¿eh? La más bueno, importante. Para la base, para la base. Esas sí que son intensas. Hombre, para la base nos iría bien, ¿eh? ¿Juegan al fútbol, Raúl, o no, tus hijos? Yo tengo dos hijos, un niño, mi niño sí que juega, ellos viven en Tarrasa, mi niño sí que juega allí en el Benjamín, y mi niña, tengo una hija, mi niña no, mi niña hace baile. Bueno, el del Terrassa sí tiene que venir para Lleida, que nos hace falta llenar la base de Lleida. Tenemos encima es competencia, si quiere. Encima sí, es competencia. Sí. Eso sí, eso sí. Va a ser difícil traérnoslo, pero lo intentaremos.
Parlàvem de la base i ara, ja que ens has comentat que també estaràs involucrat una mica en aquest projecte, és una cosa que des del club s'ha de reforçar, no? I suposo que s'està fent també, perquè aquest any, aquesta present temporada, me sembla de memòria, que hi han hagut 6 equips, cap de futbol 7. No sé com està anant des del club aquest reforçament i no sé quin paper serà el teu també dins de la base. Bueno, Paul, sí que es verdad que este año contando el filial ha habido 7 equipos, los resultados deportivos no han sido los mejores y esto va a ser, ya lo dije en alguna entrevista, una labor de volver a ganar credibilidad, ¿vale? De meter buenos formadores, de generar una metodología propia, de ir poco a poco creciendo y recuperando categorías sin dejar de lado la formación, pero va a ser poco a poco, que el boca a boca vuelva a hablar bien de la base del club y a partir de ahí ir creciendo, porque evidentemente que un club como el Lleida necesita de una buena base para que luego el primer equipo se pueda nutrir de jugadores que creo que además es positivo para la afición porque se siente más identificada con ellos. Y Raúl, ¿no crees que también haría falta a nivel de base un proyecto de ciudad? Personalment, des de la distància, sempre veig que hi ha com massa canibalisme, no?, a la ciutat de Lleida. Muchos equipos de base, cogiendo jugadores. Jo crec que Lleida necessita un projecte de ciutat, un equip que lideri la base i després d'altres equips on els nens disfruten, s'ho passen bé jugant al futbol fins a una edat, als 14, 15 anys, i després ja potser fer un salt a un Lleida esportiu que hauria de ser el club referent i tingui la base potent, no? Creus? ¿Intentará Lleida Esportiu parlar amb els altres clubs, fer un projecte de ciutat en aquest sentit? Intentar, vamos a intentar hablar, a ver, eso por supuesto. Lo que pasa es que esto se ha convertido ahora mismo que para cualquier club o cualquier entidad también supone un negocio el tener un fútbol base porque renta, porque deja dinero, porque hay gente que vive de eso y es más difícil. No solo aquí en Lleida, Albert, yo ya te digo que he estado en Elche gestionando 3 años fútbol base y allí había 30 clubes, o sea, sí que la ciudad es un poquito más grande, pero tampoco da para 30 clubes, entonces pues yo te llamo, yo te ofrezco, yo te beco, la ropa no la pagas y lo ideal sería lo que tú comentas, de sentarnos, hablar, que el Lleida pudiera ser un poco el referente de nuevo, que hoy en día evidentemente no lo es. Pero por nosotros no quedará, no tendremos la mano y a partir de ahí veremos a qué puntos de acuerdo se pueden llegar. Podem anunciar, Pol, que hi haurà un podcast especial sobre la base que estan preparant els nostres companys, que ja en donarem més detalls més endavant, no? Però que hi haurà un podcast especial sobre la base de Lleida, analitzarem els resultats i com està l'estat de Lleida. En general, de la ciutat de Lleida. L'estat de Lleida en general. Mentre, Raúl, el buf de buf, nos deja en el chat, Raúl, se me sigue poniendo como la radio de un pintor viendo tu falta contra el Toledo. Esa, pues mira, te diría yo, si tiene, imagínate, vamos a suponer 1000 reproducciones, a lo mejor 900 las ha visto mi hijo y a mí me ha puesto 800. O sea que la verdad que... Y esa falta tiene una historia detrás porque no iba... En teoría no tenía que ir a portería, ¿vale? Había una jugada ensayada con Tony, lo que pasa que yo llevaba tarjeta amarilla, el árbitro me metió un poco de prisa y no vi claro hacer la jugada y la decidí tirar. Y la verdad que salió bastante bien. Sí, porque si va fuera igual te cae un cambio, ¿no? No lo dudes. No lo dudes. Viadero, hoy nos ha hecho ya spoiler, el diari Segre salió una entrevista tuya, ya decías que la prioritat era que seguís Viadero. No sé si pots fer allò que es fa tan de moda ara amb els directors esportius, quan no es poden mullar, que és dar un percentatge, no? De 0 al 100%. On estem de la continuïtat de Viadero? No te puedo dar ni porcentajes, Albert. Yo he ido hablando con él en estos días. Me transmitió lo mismo que dijo un poco en rueda de prensa, que nos iba a escuchar el primero. Yo creo que la sintonía es buena. Yo creo que él ha estado cómodo aquí. Y a partir de ahí, los datos dicen que ha hecho un gran trabajo y nos sentaremos a hablar. De hecho, ya vamos hablando y veremos si esa negociación lleva a buen término. Yo creo que el feeling es positivo. A partir de ahí, evidentemente que
que ha hecho una gran temporada y pueden aparecer otros equipos. En esa jugará un poco el papel del proyecto deportivo y darle esa continuidad. En aquest sentit, Raúl, hi ha diverses preguntes a Twitter. L'usuari MFR913 diu: Raúl, quan anunciareu la renovació de Viadero? No te dona opció. Transpirat ens diu: quin perfil d'entrenador busquem, si no? I l'Abel ens diu: Raúl, Viadero és la primera opció per a la banqueta. En cas que si l'ofereixi la renovació i no accepti, ja tens alguna alternativa en ment? Bueno, a la primera, que cuando anunciamos la renovación, nos gustaría que pronto. Es cierto que es, al final el entrenador, ya sea Viadero, que es la primera opción, como otras, es la primera piedra que se tiene que poner, porque mi trabajo va muy unido al entrenador en cuanto a perfiles de futbolista, modelo de juego, sistema de juego. Entonces queremos que sea pronto, un plazo tampoco sea el plazo. O sea, es verdad que nosotros ahora ya estamos planificando, pero es que no ha empezado ni el playoff todavía para subir, y queda un mes todavía de fútbol. Y sí que evidentemente que si Ángel no siguiera, pues hay perfiles de entrenadores que nos gustan desde el club, y a partir de entonces nos sentaríamos a ver otras opciones. Porque si no fuera de este, perdón, si no fuera Ángel Viadero, supongo que sería un poco continuar con este estilo, ¿no? De más de la categoría, como por ejemplo fue Toni Siligrat, ¿no? Bueno, yo creo que al final el perfil de entrenador que conoce el grupo 3, que conoce la categoría y conoce este tipo de... Porque yo siempre digo que el grupo 3 tiene unas características un poco diferentes, tiene... Si lo mantienen, pues tienen viajes a las islas, césped artificial, hay mucho cambio en cuanto a un campo y otro, y yo creo que eso te da un poco de ventaja. Entonces creo que iríamos por ahí. I parlant una mica de la gestió esportiva de la plantilla, en el tema de nous fitxatges, no sé si va ser una mica del mercat de Lleida Esportiu la temporada passada, que es va apostar per fitxar gent també estrangera, per a veure si podien explotar aquí al país, a segona RFEF. No sé si també teniu pensat portar algun d'aquests jugadors que... jo què sé, de Nigèria, de Portugal, com es va apostar la temporada passada, o apostar també per jugadors d'aquí amb experiència a la categoria i que sentin també una mica el club. Yo creo que debe ser un equilibrio y una mezcla. Evidentemente que lo que suele funcionar en segunda ref es el mercado nacional, quitando cosas puntuales, pues si tienen que venir 3 o 4 chicos de fuera, porque al final la política del club y se necesita de poder conseguir traspasos de jugadores para seguir creciendo y disminuyendo la deuda que hay, se hará, pero yo entiendo que el mercado nacional debe predominar. De hecho, los equipos que tienen o han tenido éxito, Teruel, Peña Deportiva, etcétera, quitando un poco los filiales, son gente que tienen gente de la categoría o que han destacado en categoría inferior, y por ahí creo que irá un poco el mercado nuestro. Porque Raúl, como director deportivo, eres un romántico e imaginas toda la cantera, el primer equipo de Lleida practicando un tipo de fútbol, o ahora mismo lo que hay que hacer es practicismo 0-1-1-0-0-1-0-0 y salir del pozo. Y da igual, o sea, ¿en qué tesitura no, estamos ahora? Yo no creo en esos modelos, Albert. Creo en... Siempre lo explico un poco cuando hacía fútbol base. Incluso hay unas ideas principales que para mí todo el fútbol base debe cumplir, si empezamos por el fútbol base. Pero en cuanto a modelo de juego y sistema, creo que debe variar, porque además el objetivo de cada equipo es diferente. Siempre lo digo, si el juvenil el año que viene en juvenil preferente tiene que intentar subir, pues no será el mismo objetivo que a lo mejor un infantil de primer año que no va a ser dominante en la liga, por ponerte un ejemplo. Y luego, respecto al primer equipo, yo creo, por los años que he estado aquí, lo que le gusta a la gente de Lleida es que el equipo sea competitivo, que sea protagonista. Hemos tenido estilos muy diferentes. Te pongo ejemplos de Toni Siligrat cuando fue entrenador nuestro, a Imanol Idiáquez, y los dos tuvieron éxito siendo muy diferentes. Creo que aquí en Lleida, cuando se le ofrece algo que la plantilla se deja todo lo que tiene, es honrada, trabaja y más allá
tenga más o menos calidad, el equipo compite. Yo siempre me he sentido muy representado por esos equipos y creo que aquí en Lleida también. Pol, comentem una mica el chat, que veig que va estar bastant mogut. Et deixo fer-ho tu, si vols. Bueno, son preguntes. Jo m'he de ficar amb el final del jugador, o sigui, no sé si li donen ja o què. Doncs vaig jo a donar vidi a la gent del chat, ja que ens comenten, i vas tu amb el perfil dels jugadors. Va, l'estat 8-7-8 ens diu, Raül, no sé si fitxarà bé o malament, però el que està clar és que sap on està, amb tot el que comporta. El Francisco José González, 1989, ens diu, el objetivo para la temporada que viene. No responde, Raúl, lo hablaremos un poco de hack, lo hablaremos más adelante. De acuerdo. 28-08. ¿Cuadri se quedan? Agüero y Cuadri. Cuadri tiene contrato, ¿vale? Cuadri tiene contrato todavía en vigor y con Agüero pues será con uno de los que tendremos que hablar, como con el resto de la plantilla. Mañana hay una comida de despedida de final de temporada y yo sí que los días siguientes me gustaría hablar con cada jugador, explicar la situación que tiene y a partir de ahí, pues la siguiente semana ir empezando a trabajar esas posibles renovaciones y ir dándole forma a la plantilla. O sea, Raúl tiene un plan, Pol. Raúl tiene un plan. En aquel sentido, el Juan el 26 nos comenta, ¿se buscará un traspaso de Cuadri? Supongo que es cuando referías que el club se ha de hacer traspasos para equilibrar la deuda. Bueno, nosotros al ver, Cuadri tiene contrato en vigor, tiene un montante como cláusula de rescisión y entendemos que si viene un club y presenta una propuesta, nos sentaremos a hablar, pero no queremos debilitar la plantilla por algo que no nos satisfaga, eso es evidente. A partir de ahí, si llegan y pagan la cláusula y el jugador se quiere ir, ahí poco puedes hacer, evidentemente. Entonces, nos sentaríamos y hablaríamos si se diera el caso. Pero os comentaba que Cuadri té una important clàusula de rescisió, no? Que si al menos marxa, que deixaria pasta al club, no? ¿O qué? Bueno, yo no la recuerdo, tendría que mirarla, no la recuerdo porque tengo todos los contratos, todas las cláusulas y todo lo... Y tengo ahí... Pero, hombre, si pagara la cláusula sería un buen montante. Mira, para el club. Por me cierto, parece... Me estoy mirando... Perdón, Albert, que mira, estoy mira, mirando mira. Una no, página no. web... ¿Has encontrado la cláusula ya o no? No, porque yo os decía por el foro, menos Molo, Molo. ¿Tu amigo Molo es uno de los candidatos o no? A ver, Albert, mi amigo Molo, todo el mundo sabe la relación que tengo, es un muy buen entrenador. Yo, de hecho, he tenido la suerte de trabajar con él, sé lo que hace y cómo trabaja en el día a día. Es un entrenador que no tiene equipo y si se diera el caso, pues... podría ser o no podría ser. De momento, ya te digo que la prioridad es poder tener a Viadero y si no, pues se abriría un abanico y ya veremos de ahí quién puede salir. Comentadme lo de Cuadri. No sé si conocéis una página web que es de Transfermarkt que pose valor a los jugadores. Yo espero que esté equivocado, pero que aquí marque 50.000. No, pero eso Paul, es el valor que le dan al jugador. Por eso, el valor del jugador. Yo supongo que será... Pero no tiene nada que ver. Perfecto, pues celebramos. No tiene nada, no va en relación. Eso suele ir más en relación para los jugadores de internacionales de primera... Pero luego, en estos casos, piensa que no... Cuadri la tiene que tener muy baja porque es su primer año. Eso va un poco en relación claro. Rendimiento, años que llevas en las categorías y va así. Óscar Rubio, por ejemplo, ha tenido más y ahora tiene creo que también 50.000 porque al final es una buena página para... Oye, sobre todo yo la utilizo porque te da mucha información en cuanto a agencias de representación, de quién lleva uno a otro, entonces te puedes ubicar. Tema de jugador, Raúl, que a la plantilla que ens han notat molt aquesta temporada, podíem parlar, com ara comentava en el xat, com Agüero, Arnau Gaixa, Roger Figueras, Campins també, que veiem que bueno, doncs són perfils que també podrien estar, per què no, en una categoria més alta. Tot i així, el club té previst, no?, presentar oferta de renovació amb aquests jugadors. Paul, se me ha cortado un poco la... ¿Sí? No he escuchado bien lo que me preguntaba. ¿Me sientes ahora? No sé si... No, se me congela la imagen.
No lo sé, con Va, Albert sí, no, creo pero que es en. contigo sí. Pues reinicio la página, a ver. Bueno, sigo mientras tanto, Raúl. Otra de Vale. las preguntas que también nos hacía la gent per Twitter era saber una mica quins jugadors del equip tenen contracte i quins no. Bueno, hay sí que hay varios, 5 o 6 que tienen contrato, Cuadri, Toni, Mario, y creo que Javi Comeras y creo que Óscar Rubio, te lo digo de memoria. Termina mucha gente, sí que es cierto que termina mucha gente porque muchos venían de la etapa de 2 años a la anterior directiva y terminaban este año. Entonces, en cuanto a continuidad por contrato, sí que es baja y tendremos que sentarnos con los que queramos renovarnos, tendremos que sentar para hacerles una propuesta. También en Centro hasta abajo, Twitter ¿eh? nos preguntaban por el perfil de jugadores, ¿no? Yo siempre lo resumo en jugador que despunta joven en tercera ref o un descarte de primera ref. En este sentido, Esteve Dimisió, buen Nick, nos preguntaba, ¿teniu pensat incorporar talent local, gent de Lleida i voltants que estan a segona ref, tercera ref? En cas que sí, de quants jugadors estaríem parlant, crec que és important tindre una base de gent d'aquí que els importi el club. Sí, a ver, nosotros vamos a ver el mercado, ofrecimientos que hay, y es cierto que vamos a intentar montar la mejor plantilla posible dentro de los recursos que tengamos. Si puede ser gente de la zona de Lleida que nos encaje y a ellos también, genial. Si no, pues iremos al mercado, ya te digo. Sí que es cierto que yo no soy de aquí y tengo un sentimiento de pertenencia hacia el Lleida. Otros compañeros que no han sido aquí también, dependerá un poco del mercado. Sí que es cierto que lo que nos gustaría a futuro es tener, pues, sobre todo salido del fútbol base del Lleida, 4 o 5 jugadores, 2 por año, 3 por año, pero eso es a largo plazo y ya veremos. Lo otro de traer gente de cerca, pues si se da la posibilidad y encajan dentro del proyecto, lo podríamos valorar, por supuesto. Raúl, antes de seguir un poco con preguntas un poco más de la plantilla, hasta donde te puedas mojar, dudas de los usuarios, ahora veo que proponen nombres, dudas con los porteros. Nosotros también hemos hecho en la Copa un scouting, te vamos a proponer algunos nombres, pero vamos a Muy hacer bien. nada, una mini sección de lo que es habitual en la banqueta, 100%, y vamos a hacer lo que nombramos un tom por Google, ¿no? A ver qué hemos encontrado de Raúl. Lo primero que me ha Ostras. sorprendido, Raúl, lo primero que me ha sorprendido es LinkedIn, ¿no? No te aburreixes, ¿no? Porque el listat de cursos que tens fets és impressionant i ara vinies de fer-ne un altre, ¿no? Bueno, ahora es uno de la liga de futbolistas en activo y futbolistas y eran unas clases online y luego unas presenciales. No, no, tens com 4 o 5 o 6 cursos. He ido haciendo, siempre ya incluso cuando jugaba me ha gustado formarme y bueno, pues es una herramienta para darte un poco a conocer la de LinkedIn. ¿Te deixes el teu sou, Raúl, amb entrades de futbol? Perquè seguint el teu Twitter veus molts partits de futbol. És a dir, l'entrada de futbol és com els tiquets dinar? El passes al club o et deixes el sou amb... No, no, hombre, los clubs nos ayudamos, nos pedimos acreditaciones durante la semana cuando organizamos los partidos que vamos a ver y nos las facilitan, igual que cuando nos las solicitan aquí en Lleida a los scouts, representantes o secretario técnico, director deportivo, se suele facilitar. Evidentemente, si pido una para el Barça Madrid, siendo el director deportivo del Lleida, no tiene sentido, pero Bueno. si la categoría es algo que nos pueda interesar, siempre se facilita. Y luego una cosita para terminar esa mini tom per Google es estaba buscando información del Club Costa City donde estabas y me he encontrado esta foto de portada. Te lo digo porque es increíble el trabajo que está haciendo el club, me ha sorprendido, pero por si tienes algún contacto, no sería esta la foto. Esta, ahí está. Hay que mejorar la foto de portada, ¿eh? Raúl, yo si tú aún tienes ahí contactos, Hombre, claro que los tengo. hay que mejorar ahí la foto de portada.
Lo comentaré. Me ha hecho gracia. Pol, et deixo continuar amb les preguntes que tenim de la planificació de la plantilla. Jo volia preguntar per, ara, a veure si m'escolta bé, a veure què tal, per noms com Arnau Gaixa, Roger Figueres, Campins, Agüero, que comentàvem també pel xat, que és veritat que podrien jugar en una categoria superior, veient el que han fet aquesta temporada. No sé si el club també té previst sentar-se amb ells i quin percentatge, a veure si te pots mullar, els hi dones per a que se quedin aquesta propera temporada. Con lo que te decía, Paul, yo en estos días me quiero sentar con todos, explicarles la idea que tenemos como club, la mía como responsable del área deportiva, y a partir de ahí habrá jugadores que nos interesen y si se les haga una propuesta. Y lo que te decía, con lo mismo que con el entrenador, pues entraremos en una negociación y a partir de ahí ellos, los jugadores y sus agentes, velarán por lo que consideren mejor, y nosotros como club sabemos hasta dónde podemos llegar y no vamos a alargar la situación. Es decir, la propuesta será muy acorde a lo que le podemos dar. No vamos a empezar por unos y le vamos a terminar dando cuatro. Creo que en el proceso se pierde tiempo, se desgastan las relaciones y no gana nadie. Porque algú de la plantilla ya te aquesta oferta de renovación o qué? Tengo que hablar con todos, Paul. Demasiado teníamos con que podíamos caer todavía al play-out como para... Yo llevo un trabajo previo hecho, yo ya le he dado forma en mi cabeza y en papel a muchas cosas, pero no se lo he trasladado a nadie todavía. Bueno, Raúl, Marc Sanfil ens preguntava qui té oferta de renovació de l'actual plantilla. Aún no nadie. MCR91 ens preguntava per Campins, que ha causat una gran impressió. Gerard Lleida ens diu ara que ja està acabada la Lliga, amb qui compta la directiva de Lleida? Una altra cosa és que renovin o no, això no ho sabem. Ens ha respost el Raül que divendres després del dinar començarà a parlar amb els jugadors, òbviament no ens ho pot dir avui, i Transpirable ens preguntava dels que acaben contracte qui s'hi ha fet proposta per renovar. Raül, saps com podem tenir informació els aficionats respecte a aquestes preguntes? Quan el club pot anar dient una mica de... Yo creo que la idea debe ser que en unas semanas sepamos algo y plantearnos pues el hacer una rueda de prensa, el explicar un poco la situación de la plantilla, y entiendo que en unas semanas podéis tener información desde fuera para los aficionados, socios y, como comentamos, que estén un poco al tanto y ser transparentes en esa información. L'estat 878 ens diu Viadero té molt coneixement i, segons diuen, té bons ulls per als jugadors. ¿Ha passat alguna recomanació? Yo la verdad que con Ángel he ido hablando mucho, evidentemente que de menos a más, porque yo entré ya con la temporada y con un estrés que tenía. Y la verdad que poco a poco hemos ido hablando más, y es lo que os he dicho al principio. Yo creo que hay que ir de la mano del entrenador, proponer perfiles, proponer nombres, y que con cualquier incorporación estemos todos de acuerdo dentro del club, tanto área deportiva como entrenador. Ens pregunten també molt pel xat, Raúl, el Francisco José González, 1989, tema de porteros, però bueno, imagino que... Los dos acaban contracte, ¿no? Sí, los dos terminan contrato. Me parecen dos muy buenos porteros. Iñaki la temporada que ha hecho, Ramón la que hizo la anterior, y luego lo que no se ve del día a día de Ramón, que Iñaki ha estado a ese nivel, tiene mucha culpa Ramón. Entonces serán, pues nos sentaremos, veremos siempre qué idea tiene el jugador y a partir de ahí iremos actuando con cada uno. Paul, yo soy el que menos sé de fútbol de la cova, Raúl. Anem a apanyar-se. La pilota rodona, però mis companys sí que en saben. I tenim una llista de jugadors, allò que parlen pel grup de WhatsApp. I Pol, comenta-li al Raül a veure si ha parlat amb alguns d'ells, els té controlats, jo què sé, allò per provar. Sorprèn-me, Pol. Va, i tirant jugadors, eh? Vinga, va. Jorge Mena, central del Formentera. Raül. Jorge Mena, pues... ¿Te pillo? No es que me pilles, pero no sería de los que más
tenemos localizados. En mente. Manel Busquet, delantero del Olot, aprovechando ahora que han bajado. Del Olot hay otros delanteros que me he fijado más. Ernest Forgas, por ejemplo. Pues mira, te la daba a comentar. Así que... Sigue, sigue. Es que me han llegado la emoción. Que lo... Sigue, sigue, por. Nano Quesada. Nando Quesada. Mitjapunta, sí, Nando Quesada fue compañero mío en Llagostera. Fuimos compañeros de jugadores. De puta madre, entonces. Lo conozco perfectamente y la verdad es un tío de 10 y los números, además, que ha ido haciendo están ahí. O sea que... ¡Vámonos! Lo tenemos ya. yo no he dicho eso. Lo digo yo, tranquilo. Vale. Andreu Arasa, del Club Deportivo de Ebro, también ha bajado. Y la verdad, no, si estos los tengo controlados quitando alguno. Andreu además ha hecho muy buena temporada a nivel personal, aunque al colectivo no. Ha hecho goles, buen jugador también. Álvaro Espinola, lateral izquierdo del Club Deportivo Ibiza, también equipo descendido. A este lo tengo menos controlado. Bueno, después tenemos algún jugador que ha pasado por aquí también, que este año estaba en Tercera Federación. Este es Sanku, no sé si sabrás quién es, delantero centro, jugaba en el San Cristóbal. Ha metido 12 golitos esta temporada, ¿eh? Bueno, no... Pero bueno... Lo he visto... Sí. Lo tengo visto. Visto tengo, como decía Albert, si como tienes a todos, mucho... Joder. Como veo mucho fútbol, muchos tengo vistos. Después, bueno, tenemos algunas pajes mentales, ¿no? Que no estaría mal. El tema de Joel Febas, ¿no? Joanet, bueno. Algún sueño también. No estaría mal, ¿no? Bueno, traerlos para aquí Joel, otra vez. Joel, la verdad, además ha hecho buen año también, porque encima yo lo he visto varios partidos al estar por allí en la zona de Valencia, en la tercera valenciana con el Levante. Y Joanet, pues bueno, empezó jugando un poquito más. Es verdad que no ha tenido tanta participación en la segunda vuelta en el Sabadell, pero bueno, ya lo tuve ya cuando estuve en la época de secretario técnico aquí, y muy buen futbolista, evidentemente. También un atrenón que solta en Pelchat, que aquest any está el Cerdanyola, si no me equivoco, y ha fet una molt bona temporada, es Noel Carbonell, que también, no sé si vas coincidir amb ell. Noel, la última temporada nuestra, que fue la de Sevilla, formaba ya parte del primer equipo, no participó mucho, era un chico joven, pero luego es verdad que la temporada también que ya trabajé yo cuando me había retirado ya estaba, y también evidentemente que a Noel lo tenemos controlado, sabemos de lo que es, además es de aquí al lado de Puigver, y bueno, si se da el mercado veremos si puede ser una opción o no. Y por último, ya acabo, ¿eh? Ya que igual te estoy aquí atracando mucho. ¿Qué? No, 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 problema. No, por último, tenemos a un jugador también de aquí de Lleida que ha pasado por la base y que aquest any, si no me equivoco, estaba al San Andreu, sí, a l'Europa, y también ha hecho un temporadón. Adrià Gené. Sí, también lo conozco. ¡Vámonos! Pues veremos, ya te digo, veremos lo que nos da el mercado. A ver si podemos hacer algo de lo que tú nos has comentado, Pol. I Raúl, jo tinc un parell més de noms, ja tots els seguidors de la cova saben que tinc vista privilegiada al camp del Sant Andreu, jo tinc dos noms, Albertito, un mediocentro ofensivo, i Sergi Vives, 21 anys, tota la vida en el Sant Andreu, i està jugant el playoff, que sembla un veterano de 30 anys. Jo són dos noms que no sé si els tens controlat o no del Sant Andreu, però que a mi m'encanta. Estos los ha visto más a San Andreu, por ejemplo, los ha visto más al Andreu, el compañero que tengo viendo fútbol, lo conoce más, y cuando nos pongamos a pasar nombres, veremos qué destacamos de ahí. De San Andreu tengo yo una anécdota o esto, que siempre salen buenos futbolistas, y ahí fue la primera vez que yo vi a Ramón Terrats, y lo quisimos incorporar el año que trabajamos y no se pudo dar, pero era su primer año amateur, y me acuerdo que me llamó mucho la atención cuando fui a verlo. Raúl, tenim al chat el Juan el 26, que és company de la cova, que està enfadadíssim perquè diu que hem de mirar noms de primera ref i que si volem pujar a base de fitxar jugadors de tercera ref. No, jo crec... bueno... Digue. No, que jo creo un poco en el equilibrio del mercado. Es cierto, el mercado de primera ref, tienes que esperar a que firmen,
y lo que no entre ahí, pues te puede caer, evidentemente. Creo que nuestro mercado debe ser el segunda red y no dejar de mirar tercera red que nos puedan venir bien. Yo siempre pongo un poco el ejemplo de hace años vista, pero pues Jorge Miramón vino de Andorra descendido, Jaime Mata vino de con ya 23, 24 años del Rayo en tercera. Bueno, al final sabemos la economía que tenemos y lo que tenemos que hacer es aprovechar los recursos que tenemos y firmar lo mejor posible. Pero evidentemente que hay muy buenos futbolistas a los que no vamos a ser capaces de llegar. Eso es una realidad y no pasa nada. Me hace gracia, me fa gracia, Raúl Guillem, MRTZZ, un jugador que seguro que conoces. El extremo calvo del Zaragoza B. Jai. Pues mira, Zaragoza B voy a verlo esta semana. He tenido menos opción de verlo. Y el referente que era un poco naranjo, que es al que a lo mejor todos conocemos. Luego hay un chico de aquí, un central de aquí de cerca de Binéfar, que también tengo un poco controlado. Pero este no lo tengo visto. Pues un extremo calvo. Ya está. No sabemos más. Es la clave. Me fijaré que voy esta semana a verlos. I Pol, ens fiquen deures. El Doixara diu, bueno, aquí diu, el mercat de primera ref sempre es demora a última hora perquè esperen alguna cosa millor. És el que ens ha dit el Raúl. Diu, però també ens diu el Doixara 94, diu, feu-li petició per a que torni a un càmping o algo, però quan el mercat estigui on ara l'heu citat sense començar la feina. El càmping, Raúl, és, com no tenim feina, doncs a l'estiu fèiem un espai de Twitter on fèiem especial curs i la gent ja ens està dient que farem càmping, tu. Jo no sé si farem càmping o no, si ja estarem divorciats, si el podrem fer des de la Rulot o no ho sé. Però vale, bueno, que vale, si fem càmping, Raúl, convidat estàs. A l'estiu has vale. Ja més cosetes. Perfecto, venga, acepto la invitación, va. Jo t'anava a preguntar una cosa que ens estan dient molt per aquí pel xat, el tema de la davantera, perquè aquest any bueno, hem tingut a Danilo, que finalment va marxar, també va marxar Adrià de Mesa, no ha acabat de funcionar un killer, sí que Xuli ha estat molt bé també en altres facetes de traient-la del gol. No sé si... Mira, aquí el Mesco ens diu, necessitem un Juanto Ortuño. Bueno, necesitamos a alguien ya no solo de delantero. A ver, al final esto es parte de mi trabajo, analizar un poco los datos, los números, y es cierto que el equipo a nivel defensivo tiene números, ha sido el tercero o cuarto de menos goleado, tiene números de playoff de ascenso, pero a nivel ofensivo nos ha costado bastante más. Evidentemente que Chuli al final ha aportado 7 goles, pero es cierto que no hemos tenido más complementos, sobre todo por gente de ataque, interiores, extremos, que es un poco los que te suben esas cifras. Evidentemente que vamos a ir a intentar buscar pues al que te pueda garantizar X goles, pero como eso no se sabe, pues intentaremos acertar con lo que firmemos arriba y mejorar las prestaciones que tengamos. Rick Raúl del chat. Robert Carrao nos diu, vaig més calent que un mono. Guillem es un cachondo y dice, Chamorro está libre. Nada, lo llamaré a Salva. Vámonos. Mira, pero aquí también me diuen el Alberto García Diabaté del Cirbonero. 13 goles, un portento físico sí, y joven. Sí, Diabaté sí que lo tengo visto. Es muy buen delantero, sí que es verdad que es muy rematador. Es un jugador que físicamente es fuerte y sobre todo dentro del área tiene gol, pero también es verdad que salvando las distancias es un grupo más de menos nivel que lo que podemos encontrar nosotros en el grupo 3. Jamal Chuse diu, Raúl, fitxa el central amb més antecedents i cadenes perpètues que estigui disponible. Esto ve, Raúl, perquè diu que som molt blandos, no? I nos hace falta un assassino, sempre diem. Ostras, evidentemente que es una de las facetas que tiene que tener un central, pues ser agresivo, ser fuerte, ganar duelos, pero es que este año a nivel defensivo, ya te digo, el equipo 25 goles en contra y 4 fueron el día de Saguntino, las cifras son brutales, en 34 jornadas un equipo que ha estado peleando por el descenso hasta la última jornada, las cifras a nivel defensivo son espectaculares. Pol, convé que recordem a la gent del xat que estem a tercera ref. Ai, a segona ref, perdó. Albert! L'estat 8-7-8 ens diu, Raúl,
¿Sigues en contacto con Jaime Mata? Por cualidad no nos queda de menos Lleida, sí, claro. Para venir a no la... Estaría a mal, ¿eh? Había como unos caracoles igual. Había visto al ver yo antes por Twitter alguna esta que ponía eso, que si íbamos a firmar a algún compañero, a algún compañero o compañero que había jugado en el Lleida. Y me ha venido a la mente, digo, que Jaime Mata y Pere Milla lo mismo van a ser difíciles de traer. No estaría pero, mal, no estaría hablaremos, mal. Hablaremos con ellos. Sí, sí, no, estaría mal. No sé si... Mira. ¿Quién tiene el Pol Lampurranés vale. y li faci ràpidament el test al Raúl abans de despedir-lo i fer-li dos o tres preguntetes més de mercat que es pot anar deixant la gent pel chat? Vinga, som-hi, va. Es un pequeño test que hacemos aquí a los que vienen a la cova, Raúl. Es muy, muy simple. Vale. Venga, donde se os traga. Sí, sí. Bona nit, Raúl. Bona nit, Pol. Agrair-te que hagis vingut aquesta nit. Com ha dit el Carbó, avui porto el test a la Carbonara. No soc l'Albert Carbó, però intentaré fer el que pugui. Preguntes més enllà del futbol i és que, per exemple... ¿Quién es para tú el mejor momento del día? Pues ahora últimamente cuando llego a mi casa, después de todo el día, llego, me ducho, me relajo, ceno y intento desconectar, te iba a decir desconectar un poco y tengo aquí detrás la tele y estaba el Bayer Leverkusen con la Roma, o sea que imagínate. De petit, Raúl, ¿volías ser? Pues siempre me llamó lo de ser futbolista. Es verdad que empecé tarde porque empecé a jugar con 10 años, pero me entró el gusanillo pronto y si no creo que hubiera sido profesor de educación física. Luego me tiró un poco, me gustaba la labor de policía, pero creo que tuve claro, me gustaba mucho el fútbol. Y en el fútbol, ¿qué te va a donar la primera gran oportunidad? Pues la primera gran oportunidad que me hizo debutar en segunda división fue David Vidal, que fue también entrenador aquí en la época de la U Sportiva Lleida. Y luego, sobre todo, él y los que me dieron continuidad después, que al final fue un poco ese paso de tercera, segunda B a poder llegar al fútbol profesional. ¿Cuántos minutos dedica Raúl a posarse guapo? Pocos. Ducha... Gomina, bueno, cera, entre la ducha y todo, temps. 30 minutos, como mucho. Part del cos, que estás más orgulloso. Parte del cuerpo me ha hecho al ver que salgo bien en las fotos por la cara. ¿A qué te po, Raúl Fuste? A que le pase algo a mis hijos malos, la verdad que es lo único que tendría un poco más de miedo o de respeto. Lo demás, con trabajo, salud, mis hijos, mi madre, mis hermanos, la gente que quiero, que le pase algo a ellos que yo no pueda hacer nada por ayudarlos, es lo que más. ¿Qué te fa perdre els nervis? La gente falsa, la gente que no va de cara, la gente que no es transparente, eso me aquí me pone un poco... Lleida. Hay por todos los lados. Sí, sí. Raúl. ¿Qué es el primer que te fixes de una persona? Me fijo, me gusta observar y me gusta juzgarla sobre todo por lo que me transmite a mí o por la relación que yo pueda tener. No intento no dejarme influir por lo que me digan. Me fijo en eso, en cómo se expresa, en cómo se dirige a ti, pero me gusta tener un poco de cautela a la hora de juzgar a alguien. ¿Últim cop que te has emocionado? Pues, a ver, yo tengo a mis hijos, viven en Barcelona, he estado 3 años, cuando los veo a ellos me remueve algo y a nivel de fútbol, pues el otro día... Creo que fue algo muy bonito porque veníamos sufriendo de una temporada complicada y hace poco pues la marcha de en el club donde estaba, que la verdad que hicimos una buena familia y me fue durete, sobre todo el marcharme. ¿Algún lema de vida que me podrías donar, por ejemplo, a mí? ¿Algún lema? De vida. Lo que te he dicho un poco, Paul, yo creo que ser claro, honesto y transparente y hacer
si haces lo que te sale de dentro y tu conciencia está tranquila, creo que así nadie podrá decir, pues, Paul me dijo, Paul, bueno, si tú eres claro, creo que le siente mejor o peor a alguien, pero no dirá que le has engañado. ¿Tornaries al passat per canviar alguna cosa que has fet? No. Me gustaría, lo único, volver al pasado porque mi padre falleció muy joven y para haber disfrutado un poco más de tiempo con él. Por los hechos que haya podido hacer, evidentemente que he tenido decisiones más acertadas, otras menos, pero es algo que te curte. Pero sigue por pasar a ver o haber pasado más tiempo con mi padre, sí que volvería. Última noticia chorra que has llegit. Uf, ahora no. Me mandan muchas por grupos o mando yo y tonterías y tal, pero tendría que mirarla. Pero puede ser muy chorra, ¿eh? O sea, tendría que mirarla. Y una noticia que te agradaría llegir. Yo una noticia que me gustaría leer. Sí. O leer, ¿no? Una. Son el Lleida. Lo tengo clarísimo. Sí, sí, así sí, claro. Un ascenso de Liga, pero vamos. Clarísimo. Pero sin ninguna duda. Sí. Ojalá puguem veure l'any que ve. Amb aquestes altures de temporada, ojalá puguem llegir ascens a primera ref. Sí. Doncs agrair-te a Raúl Fuster. Seria la leche, sí. La verdad que sí. Agrair-te que haguis vingut aquesta nit aquí a la cova, també que haguis parlat aquí aquesta estona amb mi, i dono pas als meus companys. Gràcies a ti, Pol. Gràcies, bona nit. Bona nit. Molt bé, el test, Raül? Molt sincer, m'ha agradat molt. Doncs res, tornem a agafar, si vols, Raül, una mica de ritmo de mercato. Mercato. I ja et deixarem, claro. ja et deixarem marxar. Jo el que queràs, no tengo prisa, no voy a dormir. Bueno, día, o sea, que... Raül, igual per cansanci al final te traiem algun nom o alguna cosa, eh? O sigui... Hombre. Como decían con las negociaciones de Endoiro, aquel presidente del DEP, porque iba a cenar, claro, con vino y a las 4 de la mañana, pues, claro. Algo podía salir. Apunta, Paul, ¿pero el próximo día es vino o cerveza? ¿Qué prefieres, Raúl? Me da igual, la verdad. Cerveza no bebía cuando jugaba, vino sí que bebía alguna vez y ahora... Me he ido acostumbrando un poco. Ahora las dos. Pues vino. Un bon vi, un peralada o així per Raúl quan vingui al càmping i així serà més fàcil treure-li titulars. Perfecte. Ens deia Adrià Gómez Vidal si fitxarem alguna mega estrella aquesta temporada, Raúl. Alguna, bueno, si... lo que entendamos por mega estrella. Ya he dicho que creo que Jaime Mata, no, Quesada, ¿no? No, Quesada. Va a ser difícil. Jesús Simas creo que también. Pero bueno, lo que entendamos por megaestrella, yo quiero hacer un equipo competitivo, nosotros queremos hacer un equipo competitivo. Si luego puede caer alguien que a nivel de nombre pueda generar más ilusión, pues bienvenido, pero como te digo, tiene que encajar un poco, sobre todo a nivel deportivo y económico, en lo que nos vamos a poder mover. Yo, Raúl, amb un Nando Quesada, Ernest Forgàs, ja m'il·lusiono, tu. ¿Tindrem més pressupost aquest any, Raúl, que l'any passat per fer la plantilla? Com anem de pressupost? ¿Soltarà la pasta Pereira o no? ¿Cómo ho tens? Yo creo que va a andar parecido por lo que teníamos. Al final el problema no es que Luis pusiera más o no, sí que es verdad que hay una deuda que se arrastra de atrás y es un poco el lastre que tenemos. Pero perquè aquí... L'any passat se va dir que era 1,5 milions, ¿no? Si no me equivoco, no sé si va per allí també o... No tengo ni idea, Paul, eso sí que no lo sé. Si es todo eso, entiendo que será a nivel de club completo. Para la plantilla entiendo que habrá menos dinero. Ens preguntava també el Robert Carra per Twitter, diu: de tots els directors esportius o secretaris tècnics que has tingut en els equips que has jugat, amb quin et quedaries? ¿De los que he tenido yo? Sí, sí, sí. Pues he tenido muchos y más buenos o malos. Me quedaría ahora mismo, te diría que Carlos Mouriz, que tuve en el Lugo. Ahora trabaja en Ferrol y ha cogido proyectos
y los ha hecho crecer y era un tío muy, muy claro, muy directo. Y ya te digo, en Lugo hizo subió al equipo a segunda A y luego entró en Ferrol en tercera división y lo tiene a un paso de poder ascenderlo a segunda. Creo que es un buen referente. Y luego yo tengo cierta relación con Víctor Horta, que ha salido del LIS y para mí es es el referente que tengo en el tema de la dirección deportiva. Per cert, he demanat perdó, Raül, perquè he dit un vídeo per a l'Ada, que és de Girona, i jo volia dir Castell del Remei, setmana en l'olla, eh? Isaac, 22. Tan apretat, eh? Tan apretat. Sí. Tindrem un Raimat, no? Raimat, sí, un Raimat. Bé, ja està. Expulsat ja de Sap més que tu, tio, eh? Sí, sí. Raül, no sé jo si a la teva època com a jugador o a la teva primera època com a director esportiu, senties el podcast de la Cova, el que fem, no sé si l'ha sentit mai. Pues yo creo que alguna vez puede ser que lo haya escuchado de jugadores. Yo ya no sé si lo hacían de jugador cuando yo estaba aquí. Yo creo que la última temporada sí, ¿no? Por tema que yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que la primera temporada estabas. La última temporada nos pasó tantas cosas al ver que ya sí, algunas, ¿no? las ha ido borrando, pero puede ser que, pues, aparte ya fue 2016 el último año. Yo creo, ostras, estoy bien de memoria, no. Raúl, ¿es dur a vegades per un futbolista llegir la premsa, Twitter, redes sociales, per un director esportiu? No, perquè igual Raúl està, veu 5.000 partits, vol fitxar tres jugadors que se li escapen pel que sigui, tal, que no dorm, i, ostres, i rajades contra ell, no penses, no havia caído en fichar este, mira que listo el chaval. ¿Pasa esto? Bueno, tienes que tomártelo, es verdad que con la edad, yo a lo mejor cuando era más joven sí que te puede afectar más, cierto es y es evidente que a todo el mundo nos gusta que se te reconozca el trabajo y hablen bien de uno, eso es así, y las críticas pues están ahí y a nadie le agrada verlas, y muchas veces cuando son faltas de respeto en vez de crítica constructiva, pero esto se va así al ver y vosotros lo sabéis, pues a mí se me va a juzgar porque el equipo esté mejor o peor el año que viene, más allá de que el trabajo, como bien dices, pues yo he hecho muchas horas, vea muchos partidos, haya negociaciones que a lo mejor la gente entienda que por qué no se fichó a este. Y a lo mejor es porque a nivel económico no se ha llegado, pero forma parte de esto. Y hay veces que hay que no leerla porque te va a hacer daño el leer según qué cosa, y eso es así. Yo, Pol, només afegir que a la Cova a vegades podem tenir un humor àcid o ser crítics, però sempre des del major respecte i estima a tots els que treballen al club i es deixen la pell pel nostre club. A vegades tots sentim molt l'escut i ens enfadem, patim, però sempre és des del respecte i a la feina que feu. I m'agradaria deixar-ho clar. I no sé si Raül ens pot respondre a aquesta pregunta, però m'ha semblat curiosa. Ens diu, hola, l'Ansi Airat. Com a curiositat, hi ha alguna expectativa de que vuelva l'equip femenino? Difícil, ¿no? Yo eso sí que te diría que no, yo no tengo ni idea. Sí que hemos tratado temas de la base, como os he comentado antes, pero entiendo que el tema femenino es más complicado. La verdad que sí que yo me acuerdo en mis años de jugador que sí que estaba, pero no sé ahora cómo se podría afrontar. I per xat també ens pregunten que el Misco ens diu quant de Jordi Esteve s'ha de ser per fitxar bé? I el Manu ens apreta també per a veure si pots contar alguna anècdota que tinguis amb els germans. Yo te digo, yo soy muy claro. Al final tuve una relación de jugador, un año jodido, luego volví, al final el club estaba como estaba, pero es verdad que Jordi en la labor de director deportivo tenía buen ojo y fichaba bien. Al final los números están ahí y a mí me sirvió para aprender según qué cosas a un nivel. Es cierto, pues que luego, evidentemente, en la gestión no lo han hecho bien, pero lo que es, si te rige solo a nivel deportivo, los equipos funcionaban. Eso es una obviedad y es claro. Tú vas a estar, ¿no?, trabajando a la dirección esportiva fa un par de años o así. El año del COVID va a hacer cuatro el año del COVID, eso es. El año que entra Molo como entrenador, yo me incorporé a la dirección deportiva, enlace entre plantilla
y dirección. Estuve unos meses, estuvimos porque al final en marzo nos cortaron cuando mejor estaba el equipo y se reanudó solo en los playoffs y nos quedamos a 3 puntos de ese playoffs express, que encima solo eran 2 partidos el poder ascender a segunda. Sí, una pedrita que tenemos ahí. Raúl, ens pregunta el Francisco cómo está el tema dels Esteves. ¿Parles amb ells encara o ya no? No, yo ya hace ya años que no tengo relación con ellos, no tengo contacto con ellos. Salieron del club y yo la relación es nula con ellos, no he vuelto a tener relación. I Pol, no sé si tens alguna pregunta més pel Raúl o la lliberem ja. No sé si t'ha quedat alguna cosa. Jo, per acabar, m'agradaria que el Raúl donés un missatge per a l'afició després d'aquesta temporada, que ha sigut bastant fotuda per tots els nostres aficionats. No sé si pots donar una mica un missatge esperançador per a la nostra afició. Yo, bueno, por la experiencia que tengo de los años aquí en Lleida, sobre todo es que creamos todos en lo que se haga, que nos puede gustar más o menos, ahora yo un poco al frente de esto, pero que estemos unidos, que estemos juntos y a las valoraciones pues que las hagamos al final. Pero sí que creo que si acertamos un poco y le damos un poquito a la afición, yo creo que vamos a ser un equipo, un club de los que va a dar que hablar porque la gente necesita un poco para volver a engancharse. Vámonos. Porque Raúl, para terminar, el objetivo es estar en la parte alta e intentar ir al playoff o no. O sea, a ver si me explico. Parte como un objetivo es hacer playoff o no, es hacerlo lo mejor que se pueda sin ponerse la presión de hacer playoff. No sé si La me entiendes segunda la opción. diferencia. Sí, te has explicado muy bien. La segunda opción, Albert, sí que es cierto que luego la temporada nos llevará una cosa u otra, pero yo entiendo esto de mejorar un poco lo que se ha hecho este año y estar más cerca de la parte de arriba. Que el equipo luego te sale una temporada como la Antequera que va de la primera jornada a la última primero, pues genial. Pero lo que no podemos es meternos una presión excesiva porque luego no es sano en el día a día, no es sano en lo que el equipo recibe de la gente. Al final lo que decíais al principio vosotros, nos hemos ido todos contentos con el final de temporada porque nos hemos salvado de categoría y no era el objetivo inicial y a lo mejor hubiéramos ido octavos todo el año, quedas octavo y entonces que hubiera sido una mierda porque no hemos entrado al playoff. Mejorar al ver un poco lo que se ha hecho este año. Yo soy siempre muy competitivo y me gusta estar lo más arriba posible, pero con los pies en el suelo y siendo cautos y poco a poco. Pues Raúl, només ara d'agrair-te que hagis estat aquí aquesta més d'una horeta amb nosaltres. M'ha encantat, a mi, Pol, parlar amb ell. Em passaria més hores parlant amb tu perquè respons amb molta naturalitat i sinceritat fins allà on pots llegir. Érem conscients que a 18 de maig moltes preguntes no es podrien respondre, però hem passat una estona molt divertida i, sobretot, Raúl, ostres, he vist una persona que ja sabíem que estimem molt a Lleida, molt compromès amb l'escut i amb la ciutat, però sobretot he vist molt creixement de la primera etapa a la segona. Aquests 4 anys veig un Raúl, Sí, ostres. bueno, la experiencia creo, Albert, la experiencia de algo que sales de jugador, te tienes que ir formando y te va haciendo un poco a lo que ahora voy siendo y si lo hacemos dentro de unos años y espero que esto de la dirección deportiva me vaya bien, seguro que será diferente. Os quiero lanzar una propuesta y es igual que ahora. Pues estamos a 18 y no os he podido comentar a lo mejor qué cosas, hacerlo luego en septiembre cuando se haya cerrado el mercado y hacer una valoración de cómo ha ido el mercado de fichajes. Pues por mi parte encantado, porque lo estaba pensando, mira, iba a colgar la llamada y a decirle a Paul, hay que traer a Raúl en septiembre, ¿no? Porque es como hacer un previo, comentar las cosas, cada uno ha entendido lo que le ha parecido, Raúl, Albert, Paul y todas las personas que se han pasado por el chat y a ver el programa, y a ver en septiembre en qué ha sacado eso y un poco más a ver dónde irá el equipo. Me Vale, recojo el guante, yo Raúl, lo sí, haremos sí. segurísimo, segurísimo. Perfecto. Vale.
Pues nada, muchísimas gracias, Raúl. Tú, no nada, sé si quieres añadir alguna nada. cosa y No, nada. que va, a vosotros por invitarme, la verdad que ha sido una charla amena, cómoda, natural, y yo me he estado muy bien, así que daros la gracia y la enhorabuena por el programa. Pues a ti, muchísimas gracias. Merci, Raúl. Y sort y bones vacances. Raúl, que vayas bueno, muy bien. Molta sort. Muchas gracias, Raúl. Adeu. Pues re, Pol, jo estic emocionat. M'ha il·lusionat aquest home. Jo també estic encigalat, Albert. Ja... Sí, ja estic trempat, tio. No... Això fa mal, en veritat, tio. Fa mal... Ens fa mal a nosaltres, però bueno. Sí. Quan... Perquè la Lliga que comença? A finals d'agost, no? Setembre? Va, jo crec que no ho sap, no ho sap ni la Rafa de Cine Espanyol de Futbol quan comença la Lliga. Pol, massa, massa. Pol, anem al gra perquè ja estic tan... Ho hem de deixar per tot l'oval. Això ja només pot decaure ara, ja, Pol. Per tant, anuncia el que tinguis d'anunciar, que divendres tindrem... Què tindrem divendres, Pol? Demà tenim l'últim programa, ultimíssim, de Pols Nord d'aquesta temporada. Farem una roda amb molts aficionats de Lleida Esportiu per fer una mica de balanç de temporada. I, bueno, igual pot caure alguna sorpresa. Igual sí, igual no. Depèn com vagin les coses durant el dia. I, Albert, me sembla que tu també havies d'anunciar alguna cosa, no? Primer... que els nostres companys estan preparant un programa, un podcast especial sobre la base a tota la ciutat de Lleida i... Però segon, i segon què? No, ho dius tu, Albert. No, ho dius tu. No, no. Tu. No, tu, guapo. Albert. Tu. Qui serà? No, no, a mi tros de pantalla gran que... Mira, l'arcoiris. Ma filla, artista, una crack. No, tenim... Anava a ser l'última banqueta, balanç de temporada, tal, però tenim un bonus track que serà l'1 de juny. Amb qui tindrem aquest bonus track l'1 de juny, Pol? Molló? Amb el protagonista, amb el que serà el protagonista el proper 8 de juny al Camp d'Esports. Tindrem ni més ni menys que a Bojan Krkić l'1 de juny, no? Si no m'equivoco. Correcte, dijous 1 de juny. Aquí a la banqueta. Ja estem preparant cosetes. Espectacular. Per Bojan. Espectacular. Espectacular, espectacular. Jo crec que igual en que veia no tornem, perquè clar, com no sé què podem fer, no sé què podem fer. Raúl Fuster al setembre i potser ja... I l'última, ja està. Ens acomiadem amb Raúl Fuster. Sí. Però res, Pol, m'he divertit molt avui. Jo també. Gràcies a la gent del xat, a les preguntes. Ens han fet que la feina molt fàcil entre Twitter, les preguntes que ens han deixat i al xat. Agrair i disculpar si ens han deixat alguna pregunta, alguna intervenció o alguna cosa no hem comentat, ens disculpem perquè jo sóc molt lent, sóc home, i entre preguntar al Raúl, controlar el xat i seguir el guió, i és que ja és molt difícil. Per tant, si m'he saltat alguna pregunta d'algú, disculpes i enormes gràcies a tots per seguir-nos. Em sembla que ha quedat bastant tot clar. El Raúl a sobre ha llegit fins on podia, però ha respost. Sí. Ha sigut bastant interessant. No res, ens veiem... Què? Agrair al Santi GT13 que m'ha arreglat una sub. Gràcies, Santi. Opa! Perfecte, perfecte. Sí, sí. I el Dosiara, que també s'ha subscrit, ja porta 9 mesos subscrit amb aquell increïble. Canal de Twitch. Espectacular. Increïble, espectacular. Doncs no res, ens veiem demà a les 10:30 aquí amb aquest canal de Twitch per fer l'últim programa de Ports Nord de la temporada. I recordeu que podeu escoltar el podcast tant de futbol com de bàsquet a Spotify i Books, veure la nostra pàgina web a www.covalleida.com i dintre de poc... Algo també posarem per xarxes socials, algo xulo, sí. Veureu també. No res, recordar que a la cova sempre fa bo, sobretot quan no hi ha futbol, i no res, recordar que som i serem. I a la cova us esperem. I ets molt guapo, Pol, també com el Raúl, no et fiquis segons. Albert, no sé per on vas, però t'acalla. Adeu, guapo. Els continguts de la cova ja estan disponibles a la nostra pàgina web www.covalleida.com. La prèvia de cada jornada de Lliga la trobaràs a Pols Nord, el programa més interactiu del Lleida Esportiu. Si el que t'agrada són les entrevistes diferents, no et perdis La Banqueta. Ets més de taverna i amics? A la Cova Podcast, cada setmana, sobreaccionem al partit del Lleida Esportiu. La Cova,
la plataforma d'entreteniment i continguts dels que som de Lleida i del Lleida.